Oye, Pato. Oh. ¿Qué estás tomando, güey? Tequilita. Tráeme un tequilita, ¿no, güey? Estás soleando, güey. Porfa. Vas, güey, porfa. No mames, es tu casa, ve tú. No mames. Vas. Oye, Pato. Sí. Mejor ábrete la botella de whisky y sírveme uno con dos hielitos, ¿no, porfa? Ok. No. Bien, mejor. Wey. Tráeme un gin, güey, porfa. ¿Un gin? Un ginebra con dos hielos. Oye, Pato. ¡Puta madre! ¿No le vas a ofrecer nada a Leo? Leo, ¿quieres algo de tomar? Déjalo, que se No, vaya. Que ya nada, güey, gracias. Okay. ¡Patito! ¡Madre! Te quiero, güey. ¿Me ayudas con... una toalla? No se te olviden las piernas. ¿Quieres saber más de mí, sí? No son nada. ¿También masajito en las piernas? Uh-huh. ¿Así? Oye, ¿no invitas a nadie? Sí, déjame. Pero me dijo que tenía que recoger a alguien. ¿Otra vez a Hanna? Sí, digo, me cae bien y todo, pero... ¿Por qué no conoces a otros niños? ¿Para qué? Ay, seguro estoy ya. Mati, ¿puedes ir a abrirlo? ¿Qué? Que si puedes ir a abrirlo, por favor, estoy muy cómoda. Es la última, ¿no? Sí. Luego te consiento ya. Yo soy María, soy la prima. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Hola, Han. Hola. Esta es María, mi prima, Matías. Sí, ya nos presentamos. Buenísimo. Oye, ¿luego dónde anda? No, no sé, por allá. Oye, ¿qué aeropuerto agarramos? No sé. ¿El de siempre? Sí. Bueno. ¿Te ayudo con eso? No, 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 es solo esto. Gracias, no importa. Gracias. O sea, aún se conoce como una... ¿Hola? ¿Cómo? ¡Guajó! ¡Hola! ¿Llegaste? Sí, ya soy un tráfico espantoso. Oye, ¿traes cola? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah! ¡María! Es María, mi prima, Leonora. Hola, mucho gusto, María. No, el gusto es mío. Gracias por recibirme, de verdad, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? De nada. ¿Qué te tomas? Bueno, y como te estaba diciendo, entonces ellos son primas, entonces nos vamos a chiquititas juntas. Empecé como a los 5 años a tocar el violín y desde entonces me quedé. Tú también lo tocabas, ¿no, Leo? Entonces te estás quedando con Hanna. Sí, me mudé hace poco a la ciudad y bueno, y Hanna me dijo que me quedara con ella mientras encontraba algo. Dios. Oye, Leo, ¿y tu papá no va a venir esta semana, verdad? No, no te preocupes. Se
fue de viaje, quién sabe dónde. A mí también como que me dio frío. Rima, me voy a meter a bañar, ¿ok? Si te vas a bañar, te puedo acompañar. Si quieres, voy a prender el calentador. Entonces, ¿qué, güey? ¿Qué de qué, güey? Oh, ¿qué pendejo? ¿Estás con la pena de Hanna o qué? Pues no sé, güey. Yo creo que sí. Pues bueno, ya llevo Hanna, güey. Pues yo con la prima vi que ya se armó, pero tú con Hanna la veo cabrón. Ya tú desde la pena de la verga, güey. Ahora el carrito si lo sabes, tío. Pinche padre, eres el hombre más pinche fino que conozco, ¿no? Prima. Eo. Una pregunta, Matías. Oye, ¿me queda bien esta blusa? Sí, a mí me gusta. ¿Sí te gusta? Sí. Bueno, me la quedo. ¿Qué me ibas a decir? Que si Matías y Leonora son algo. ¿Algo cómo? Bueno, no sé, algo que si son novios o tienen algo, o qué sé yo. María, son hermanos. ¿En serio? Sí, esta es su casa. ¿No habías entendido? Bueno, sí, sabía que era casa de Leonora, o sea, tú me habías dicho, pero no sabía que era casa de Matías también. Pero ya va, tiene una relación como medio extraña, ¿no? Digo, o sea, son más cercanos que otros hermanos. Digo, una vez le traté de sacar el tema a Leo y se puso súper la defensiva, entonces pues ya ahí la dejé, digo, no es mi bronca. Qué raro. Digo, yo creo que es porque su papá siempre anda afuera viajando, no tengo idea de dónde, y pues siempre han estado ellos dos juntos, entonces, digo. Bueno, no sé, pero no me parece nada normal. Hola, chicas. Hola. Leo, te ves guapísima. Gracias. Guapísima, guapísima. ¿Tú te vas a poner esa blusa? No, ¿verdad? No queda bien. No, me voy a cambiar. No. Ahorita vengo. Entonces tú también tocabas hacer violín. Sí, cuando era chiquita. ¿Y eso que dejaste de tocarlo? ¿Sabes? ¿Te gustó Matías? ¿Verdad? Bueno, sí, me cayó bien, pero ¿por qué me preguntas eso? Para que tengas cuidado. A Matías le gusta jugar. Mira, chica, no te preocupes. Yo me puedo cuidar sola, ¿ok? Bueno, pues vamos tomando algo, ¿no? No, te espero que acabes. No, tranquila, de verdad, ves. Bueno, o sea, te espero, no me cuesta nada. Ya, Han, dice que nos alcanza, vamos. Bueno, ok. Bueno, te veo al ratito, entonces. No te tardes. Sí. Leo, es mi último cigarro. Ay, se me antojó. ¿Qué es este cigarro, Mati? Qué guapa te ves, hermano. Oye, estaba pensando. Ya te toca consentirme, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Por qué no me traes un trago? ¿Qué me vas a cambiar? Lo voy a pensar. Me la debes.
ratito. ¿Y qué chingados te importa? Pues vamos a divertirnos y ya. ¿Y a ti quién te crees? O sea, Hanna, ¿quién soy? Más bien, Hanna, por favor, ándale. Insoportable. Por favor, órale. Eso quiere decir que entonces María invita igual al mar. ¿Sí? A aventarte. Completamente. Como la música. Ajá, la música. De la música del mar. Del mar. Sirena. Sí, ven para acá. Es como el mar. Ajá, cuidado. Ven. Que te invita a... Acuéstate. A rendirte. Relájate. Y aventarte. Ven. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Te quiero decir algo. Mira, tú estás muy borracho. Te voy a buscar agua, ya vengo. ¿Todo bien? Sí. Matías está un poco borracho, entonces le voy a buscar agua. Ah, qué bueno que lo estás cuidando, ¿eh? María. Ven. Ven. ¿Tienes hermanos, María? Sí. Tengo una hermana más chiquita. ¿Por? Matías y yo nos llevamos 11 meses y 9 días exactamente. Desde el día que nací hemos estado juntos. Solos. Él y yo. Mi mamá murió cuando estábamos chiquitos. Y mi papá nunca está. Mira, necesito que entiendas algo. Matías y yo no somos como todos. Yo no lo veo como tú ves a tu hermana. Él no es solo mi hermano, es mi papá, mi mamá, mi amigo, todo. Él es lo único que existe para mí. Él es lo único que me importa en este mundo. Siempre él y yo. Solos. Piensa en eso si quieres seguir cuidándolo.
Buenos días. Buenos días. ¿Ya te vas? Pues sí, entonces Hanna tiene que hacer muchas cosas en la ciudad y estamos yendo allá. ¿Y cómo dormiste? No dormí nada, muérete, porque salí a buscarte el agua y Hanna estaba vomitando ahí, pero vomitando el alma y nada, pasé toda la noche cuidándola. No me dejó dormir ni un segundo. Ya, pero... ¡Hola, Mati! Perdón, no sé, no me estoy corriendo. Un chingo de cosas que hacer, pero mil gracias por todo, como siempre. Nos vemos muy pronto. Vámonos, güey. Bueno, muchísimas gracias por todo. Mucho gusto y que te vaya bien. Nos vemos. Cuídate. Adiós. ¡Voy!